Debemos irnos ya. Papá. Tiago, sube con tu madre al camión. Toma esto. Siempre será tu guía. Sí, papá. Nos reuniremos pronto. Xavier, el cuadro. La maledicción. Por aquí. Es demasiado tarde. ¡Vamos! ¡No, papá! Señor, aquí dentro. Búsquenlos. Por supuesto. París en primavera. Pasión. Romance. L'amour. Yo trabajaba en una aseguradora de arte. Pagaba el alquiler, más o menos. Y entonces, por casualidad, me encontré a Nico en una vista privada. ¿No me dijiste que habías vuelto a París, George? Tenemos que ponernos al día. ¿Vamos a comer? ¡Que nadie se mueva! ¡No, monsieur! ¡La maledicción, no! ¡Atrás! Una vez más, París me enseñaba su lado oscuro. Un atraco brutal. Un asesinato absurdo. Nico y yo estábamos a punto de sumergirnos en una nueva y aterradora aventura. El dueño de la galería estaba muerto. A veces no merece la pena hacerse el héroe. Mi empresa había asegurado la exposición, así que tenía un crimen que resolver. La policía no tardaría en llegar. No tenía mucho tiempo. El sacerdote le estaba dando la extrema unción al dueño de la galería. No quise molestar. Pobre hombre. La puerta tenía cierre electrónico. Los cables de la cámara iban a la habitación trasera. Seguro que había grabado todo el robo. Si pudiese conseguir el código para entrar, podría verter un poco de luz sobre el crimen. Por este solo pedían 90.000. La alarma de ese cuadro todavía funcionaba. Me preguntaba por qué no había sonado la alarma del cuadro robado. El cuadro robado se llamaba La Maledicción. Lo pintó un tal El Serp en 1937. Valía solo 40 de los grandes. El cuadro robado valía menos que cualquier otro. ¿Por qué robarían justo ese? Aquí era donde estaba colgado el cuadro robado. ¿Por qué ese cuadro? ¿Por qué matar por él? El cuadro robado tenía una alarma que debería haber sonado al quitar el cuadro. Debo descubrir por qué no ha sido así. Así que por eso no sonó la alarma. Habían cortado un cable. El responsable es alguien que sabía exactamente lo que hacía. Ha sido alguien de dentro. El botón ha ignorado el sistema de presión. Cortar el cable ha servido para desactivarlo. Era el altavoz de la alarma. No ha sonado cuando robaron el cuadro. La plataforma de presión parecía funcionar bien, pero el cable cortado ha permitido que la alarma no sonase al quitar el cuadro.
desafiante y experimental, como el precio de 85.000. El cable de la cámara entraba en la sala con el cartel de privado. Todavía tenía que averiguar el código de ese cierre. Otro cuadro con una alarma que funciona. El ladrón se dejó la caja de pizza. Me preguntaba qué habría dentro. Vaya, sin sorpresas, había pizza. El tipo debía de tener mucha hambre, dado que solo queda un trozo. Era Hector Lane, el crítico de arte más importante de Francia. Nos encontramos una vez, pero no fue bien la cosa. Por un momento pensé que estaba muerto, pero por sus ronquidos adiviné que tan solo se había desmayado. Lane estaba inconsciente. Iba a necesitar algo que fuese capaz de despertarlo. Lane estaba inconsciente, pero reaccionó a la comida. Iba a necesitar algo más fuerte que la pizza para despertar a Lane. Nadie se había fijado en que la caja cayó al suelo. Lo mejor era dejarla estar. El póster parecía antiguo. No quería tocarlo. Discúlpeme, padre. Sí, hijo mío. Soy George Stobart. Mi compañía ha asegurado esta exposición. Yo me llamo Simeon. ¿Hay algo que pueda hacer? Puedes rezar por su alma. Un asesinato absurdo. Al contrario. Este asesinato tiene mucho sentido. ¿Qué quiere decir? Se ha manifestado un gran mal. Esto es obra del diablo. ¿Qué? Soy un sacerdote dominico. Sé de lo que hablo. Y ahora, si me disculpas, debo rezar. Hace un minuto estaba planeando cenar con Nico. Y ahora hablaba de robos de arte, asesinatos y del diablo con un cura. El busto estaba colocado de forma precaria en el pedestal. No quería tirarlo. El cadáver tenía un pedazo de papel en la mano. Era imposible no echarle un vistazo. Decía, 2:30 de la madrugada, prepárate. Parecía un mensaje inocente, hasta que me percaté de que el robo tuvo lugar a las 2:30 de la madrugada. Había algo que me olía muy mal en aquel lugar, y no eran solo los canapés. Coloqué rápidamente la nota. Pobre hombre. En el bolsillo de Henry había una botellita. Era una botella de Pret. La etiqueta ponía que podía despertar a la bestia interior. Pobre hombre. Sin duda tenía mejor aspecto. Volví a dejar las gafas en su sitio. Lo mejor sería dejar las pruebas en su sitio. Una nota críptica y una botella de una potente colonia. No había efectos personales ni nada realmente sustancial. Definitivamente tenía que echar un vistazo en esa oficina. Hora de despertar a la bestia. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso?
Huele a los años 70. ¿Dónde estoy? Se ha desmayado. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos. Yo no llamaría a esto vida, la verdad. No se quede ahí y tráigame algo para comer. He vivido una experiencia traumática, ¿sabe? He encontrado un trozo de pizza. Le he pedido comida, chico, no un simulacro de cartón. Vale, si no lo quiere. Yo no he dicho eso. Démelo. Dadas las circunstancias, ha sido sorprendentemente aceptable. Bueno, ¿qué ha pasado? Oh, ¿Henry está muerto? Me temo que sí. Pobre hombre. Aunque es muy típico de él acaparar toda la atención. Disculpe. ¿Lo conozco? Sí, nos habíamos visto antes en la Galería Gliss. Claro, el hombre de la absenta. No me diga que... Me temo que no. Qué pena. Lo lamento, no consigo recordar su nombre. Soy George Stobart. He asegurado esta exposición. Ja, pues espero que tenga los bolsillos muy grandes. ¿Podría hacerle unas cuantas preguntas, señor Lane? Dispare. Por un casual no sabrá usted el código de esa puerta, ¿verdad? Pues claro que sí. No en vano soy el conservador de esta exposición. Pero no podría darle acceso a la oficina antes de que llegue la policía. Supuse que no iba a sacarle el código de la puerta a Lane siendo agradable. Necesitaba presionarlo mucho más. Señor Lane, es necesario que me dé el código de esa puerta. ¿Y por qué debería hacerlo, si se puede saber? Porque a ojos de la policía usted va a ser el principal sospechoso. Ambos sabemos que es usted inocente, señor Lane, pero los policías, bueno, no suelen ver todo así de fácil. Podría conseguir convencerlos de lo contrario, pero a cambio quiero el código de la oficina. Pero eso es absurdo. La policía no tiene ni pruebas ni móvil. Es curioso que lo mencione. Alguien saboteó la alarma del cuadro robado. Hay un cable cortado. ¿Qué? ¿Quién se podría haber colado en el sistema de alarma? Exacto. Ha sido alguien de dentro, señor Lane. ¿No estará insinuando que yo? Bueno, me temo que eso va a ser lo que pensará la policía. ¡Eso es absurdo! ¿Cómo iba a cortar yo el cable? Esto ha sido obra de alguien de dentro, señor Lane. La policía va a encontrar sus últimos movimientos muy interesantes. He estado varios días fuera de la ciudad y anoche me fui a casa antes de lo normal. Yo lo dejo caer. No va a asustarme para conseguir que le dé ese código, ¿sabe? Estaba a punto de conseguir algo, lo sabía. Lane estaba sudando. La cosa pintaba mal. No habrá cambiado de idea sobre lo de darme ese código para la puerta, ¿o sí? Por supuesto que no. Deme un buen motivo para hacerlo. Eso haré, señor Lane. Así que Henry y usted no se llevaban muy bien, ¿eh? Ambos teníamos una relación agradable y profesional. El asunto es que no veo muchas lágrimas, señor Lane. ¿Está intentando acusarme? La policía buscará un motivo. Deme el código de la puerta y podré ayudarlo. Va a tener que hacerlo mucho mejor. ¿Quiere un poco más de esto? No, gracias. Como una gota volátil era aceptable, pero como colonia sería la muerte. Aparece un cuadro extraño en su exposición y lo roban. La cosa no pinta bien, ¿verdad?
¿A dónde quiere llegar? La policía le va a hacer preguntas muy extrañas. Pero si me da el código de la sala de monitores, haré lo que pueda para llevarlos en otra dirección. No puedo permitirle entrar en esa sala, señor Stobart. Además, ha sido Henry quien encontró la maledicción. No yo, no tengo nada que ver con él. Bueno, tiene que admitir que el cable cortado juega mucho en su contra. Como ya he dicho, esa afirmación es absurda. ¿Así que ha estado fuera de la ciudad y se acostó pronto anoche? Así es. Hace días que no me acerco a la galería. ¿Ha cambiado de idea sobre lo de darme ese código? Por supuesto que no. Deme un solo motivo para hacerlo. Vale, Lane, eso haré. Bueno, tiene que admitir... ¿Cómo? Detesto decir esto, señor Lane, pero usted va a ser el... No deja de repetírmelo. Así que ha estado... Así es. Señor Lane, este robo no va a dejarle en buen lugar. Como ya he dicho, llegaré hasta el final. No voy a darle ese código. ¡Uah! ¡Aleje esa asquerosa poción de mí! ¿Padre? Sí, hijo mío. Habían cortado un cable de la alarma del cuadro. Tal vez sea obra del mismísimo diablo. Tengo entendido que últimamente no se ha visto a muchos tipos con cuernos y cola por aquí. Te burlas de mí, Stobart. Pero, como pronto descubrirás, al diablo le gusta reírse el último. ¿A qué se refería con eso de que se ha manifestado un gran mal? Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué? Pedro 5:8. El diablo está en todas partes, Stobart. ¿Le ha dicho algo Henry antes de morir? Ha dicho: detén el coche. Quiero subir. ¿Qué significa eso? Tal vez nunca lo sepamos. ¿Qué le ha traído a la exposición, padre? El cuadro. ¿Cuál? La maledicción, claro está. ¿El cuadro que han robado? Venía a enfrentarme al mal. Tengo la impresión de que aquí pasa algo raro. Sí, Stobart. Al menos tú ves la verdad. No, padre. Me refiero a que esto parece ser obra de alguien de dentro. El diablo siempre trabaja desde dentro. ¿Conoce el código para entrar en la oficina? No. Pero siempre puedes rezar y pedir consejo divino. Con todo el respeto, padre, pero necesito una solución más rápida. ¿Qué sabe sobre el artista que pintó la maledicción? El ser era un hombre que jugaba con fuego. El fuego de la maldición eterna. Hábleme sobre el cuadro robado. Quien se acerque a él arderá en el infierno. Padre, ¿le apetece un poco? Creo que no. Las calles eran silenciosas y elegantes. No era el terreno habitual para un ladrón oportunista. La sala parecía ser una especie de oficina de la galería. Podía ver el brillo del monitor de seguridad de la esquina. Si algo hay que admitir de los franceses es que saben cómo hacer pis con estilo.
Desde aquí no se podía ver el cuadro robado. No hay duda, este robo había sido planeado. Disculpe. ¿Monsieur? Ha habido un robo en la galería. ¿En serio? No parece muy impresionado. Toda propiedad es un robo, monsieur, y el arte es una propiedad, por tanto, es un robo. ¿No está de acuerdo? Bueno, si lo pone así, es difícil no estarlo. ¿Ha visto salir a alguien de la galería antes? Una mujer muy guapa, con una cámara. Estaba persiguiendo a alguien. Supongo que esa era Nico. ¿La conoce? Me sorprende. ¿Podría contarme algo sobre el hombre al que estaba persiguiendo? Doy por sentado, monsieur, que él, como todos nosotros, es inherentemente un desconocido. No me extraña que la cafetería estuviese vacía. Henry, el propietario de la galería, ha muerto al intentar evitar el robo. La vida no tiene sentido desde el momento en que pierdes la ilusión de ser eterno. Ya, claro. ¿Lo conocía usted bien? ¿Acaso es posible llegar a conocer a otro ser humano, monsieur? Pasaba poco tiempo en la cafetería, a diferencia de su amigo, monsieur Lane. ¿Qué sabe sobre Lelés Arblé? Es burgués, inane y no vale lo que cuesta. Igualito que su conservador, Lane, siempre está aquí, ¿sabe? Hablándole de arte a todas sus zorras. ¿Conoce a Héctor Lane? ¿Lane? Ah, sí. A veces viene a beber aquí. Anoche se fue sin pagar. ¿Anoche? ¿A qué hora? Después de medianoche. Si lo ve, dele esta cuenta. Y dígale que me pague la próxima vez. La cuenta era de la noche anterior, pero Lane me dijo que no estaba cerca de la galería. Podría ser lo que necesitaba para sacarle a Lane el código de la puerta de la oficina. ¿Quiere un chorrito de esto? ¿Acaso sugiere que huelo mal, monsieur? No, lo siento. Gracias por su constante indiferencia, monsieur. Tal vez la próxima vez que venga le ponga un café. O tal vez no. Siempre me han encantado las vidrieras parisinas. ¿Ha cambiado de idea sobre lo de darme ese código? Por supuesto que no. Deme un solo motivo para hacerlo. Vale, Lane, eso haré. Échale un vistazo a esto. ¿Qué tiene? Es su cuenta de la cafetería de al lado. ¿Y? Tiene fecha de ayer. De anoche, más concretamente, a las 12:30. Aseguró estar fuera de la ciudad. Es obvio que ha bebido usted mucho champán anoche, sin pagar la cuenta. Pero me dijo que no estuvo en París anoche. Detesto decir esto, pero a mí me parece que me ha mentido. ¿Sabe qué? Si me da el código de la puerta, la policía no tiene por qué enterarse de esto. Esto es ridículo. No tiene ningún móvil y no hay nada que me relacione con el crimen. Como quiera, pero conseguiré ese código. Bueno, tiene que admitir... Como ya es... Señor Le... Como ya es... No necesitaba echar un segundo vistazo a la nota. Pobre hombre. El busto estaba colocado de...
Para los ávidos expertos, una auténtica ganga por 80.000. Ya había probado esto. Solo necesitaba 65.000 para hacerme con esa auténtica joyita. 55.000. ¡Qué pena! Se me pasa del presupuesto. ¿Padre? Sí, hijo mío. ¿Qué más me puede contar sobre el SERP? Ya te he contado todo lo que sabía. ¿Hay algo más que me pueda contar sobre la maledicción? Ya te he dicho. Me pregunté si habría algo allí fuera que me fuese útil para presionar a Lane. Por un momento me planteé coger... Pero... Soy yo otra vez. Monsieur, da por sentado que ha sido usted el de la última vez. Así que Lane y usted no se llevan muy bien, ¿eh? Ese hombre es un crítico de segunda, que se pierde en aforismos sin sentido. ¿Hay algo más que me pueda contar sobre Le Lézard-Blé? Rien, monsieur. Dudaba mucho que fuese a descubrir nada nuevo. Gracias por su ayuda, monsieur. Era un urinario. Lo mejor era dejarla estar. Alguien había cortado un cable para sabotear la alarma. La plataforma de presión parecía funcionar bien, pero el cable cortado... Otra alarma perfecta. ¿Por qué ese cuadro? ¿Por qué precisamente ese? Por este solo pedían 90.000. Todavía tenía que averiguar el código de ese cierre. Todavía tenía que averiguar el código. La puerta tenía un cartel de privado.
El cable de la cámara entraba en la sala con el cartel de privado. El cortaúñas tenía grabadas las letras HL. Se le habría caído del bolsillo. Ya me ha contado una mentira, señor Lane. Si me da el código, no le diré nada a la policía sobre esa coartada tan mala. No, me niego. No tiene ninguna prueba clara que me vincule con este crimen. ¿Este cortaúñas es suyo, señor Lane? Sí, tiene mis iniciales grabadas. Vaya, la herramienta perfecta para cortar la alarma del cuadro robado. ¿Qué está insinuando? Han saboteado la alarma, señor Lane. Ha sido alguien de dentro. ¿Me está acusando? ¿Cómo se atreve? Yo le creo. Le aseguro que sí. Pero, ¿le creerá la policía? Tiene un motivo. Hay pruebas. Pruebas de sabotaje. Eso por no hablar de las grandes lagunas de su coartada. Mire, deme el código de la oficina y yo me encargaré de que sus problemas desaparezcan. ¿Es usted un chantajista? Sí, eso es. El número es 6397. Pero sus acusaciones no tienen ningún fundamento. Tenía el código. La policía llegaría en cualquier momento, así que debía darme prisa. ¿Cuál era el número? ¿6? ¿4? ¿2? No. ¡Que nadie se mueva! ¡Mierda! Soy el inspector Navet del pelotón de crímenes graves de París. Declaro este escenario del crimen abierto, es decir, cerrado. Bien, que nadie se mueva, y menos tú, el del suelo. Mu, quiero un aislamiento total. Nadie entra ni sale, aparte de mí, claro está. Tenía que volver a entrar en la galería, pero una cara conocida vigilaba la puerta. Era el sargento Mu. Ya nos habíamos cruzado antes. Sargento Mu, ¿cuánto tiempo? ¡Ajá! Pues sí, Madame Collier. Un placer inesperado. Estaba en la galería cuando se produjo el robo. ¿Puedo volver a entrar? Oh, imposible, lo siento. Tengo órdenes estrictas del inspector Navet. Nadie entra, nadie sale. Además, debo corregirte, Madame. Ya no se trata de un robo. Ahora es un asesinato. ¡Mon Dieu! ¡Ese pobre hombre! He sido testigo del crimen. Tengo que volver a entrar. Seguro que, llegado el momento, podrás prestar declaración. He visto al ladrón. Creo que puedo ayudar en la investigación. Soy implacable, Madame Collier. ¿Quién es el inspector Navet? ¡Ah! El detective más joven y prometedor de la policía. ¡Un genio! Un hombre dotado con una percepción casi sobrehumana. Parece ser alguien muy perspicaz. Madame, no nos corresponde a nosotros hablar sobre la transpiración del inspector. Está a punto de resolver su tercer caso en 3 días. ¿Qué tiene él que no tengan los demás detectives? Las manchas de sangre. Es el experto mundial. Desentraña el escenario del crimen como si fuese un libro. En serio, tengo que entrar en la galería y hablar con el inspector Navet. No se le puede molestar. Está aplicando sus famosos métodos científicos. Va a solucionar el caso en cualquier momento. Eso espero al menos. Estoy agotado y deseo irme a casa.
¿Por qué estás tan cansado, Sargento Mu? Llevo trabajando 3 días seguidos sin parar. Naved es un genio en su campo, pero cree que todos tenemos su misma energía y vigor. Oh, pobrecito. Si quieres irte a dormir un poco, yo vigilaré la puerta por ti. Vaya que considerada. ¡Ja! Un triste intento de hacerme desertar, madame. Un gendarme no abandona su puesto. Vale. ¿Y una bebida calentita? Ah, eso sería fantástico, sin duda. Pero no debo beber en horas de trabajo. Mi médico me recomendó no volver a hacerlo tras el último incidente. Ese incidente que decías, ¿qué pasó exactamente? No quiero hablar sobre ello. Solo puedo decir que fue desafortunado. Estoy de guardia y debo centrarme. He perseguido al tirador y tengo una foto de él. El inspector Naved estará satisfecho. Debes dejarme entrar en la galería para enseñársela. Ni por asomo. ¿Esto no puedo entrar sin el permiso del inspector Naved? No. Y para conseguir el permiso del inspector Naved, debo entrar. Exactamente. ¿Has oído hablar de Kafka, Sargento Mu? Madame Collard, no entiendo qué pintan los futbolistas en todo esto. No, es un... Da igual. Era todo una locura. El Sargento Mu no me dejaba entrar. Este es mi pase de prensa. ¿Algo que decir para el periódico? Claro, madame. Aléjate del escenario del crimen y deja a la policía hacer su trabajo. Y deja siempre una luz encendida cuando salgas de noche. Muchas gracias, Sargento Mu. Ha sido de gran ayuda. Hola, George. Estoy en la puerta de la galería. Menos mal que estás a salvo, Nico. El inspector Mu está aquí y no me deja entrar. He podido hacer un par de fotos, pero el tipo consiguió huir. El pobre rey ha muerto. Lo sé. ¿Por qué lo matarían? He estado investigándolo. Resulta que han saboteado la alarma. A mí me parece que fue alguien de dentro. Así que no ha sido un robo normal. Cuadro normal. El sacerdote asegura que la maledicción es maligno. Debo entrar en la oficina y ver las grabaciones de seguridad. ¿Podrías ayudarme cuando vuelvas? Madame. Bonjour, monsieur. No sé qué querrá, pero estamos cerrados. Entonces, ¿por qué está usted aquí? Creo que no lo entendería, madame. Pruebe, a ver. Porque me basta con verla para saber que es usted como las demás. ¿Las demás? Las mujeres guapas que compran, que magujean, que viven en el spa y piden croissants con almendras. Pinta mal, ¿eh? Y los hombres con sus productos de aseo, sus zapatos brillantes y sus finos trajes, que vienen a mi cafetería y me piden cafés con leche, manchados, frappé. Ya, lo entiendo. ¿Para esto luchamos en las trincheras, madame? ¿Para esto destrozamos las ciudades y sangramos en las calles? No. No, madame, no. Luchamos por unas ideas, por la filosofía, por la libertad, igualdad y fraternidad. ¡Vive la revolución! ¿Y sabe lo que nos animaba a seguir adelante? ¿Qué alimentaba a París en aquella gloriosa primavera? ¿Qué hacía rugir nuestros corazones? ¿Vino barato y sexo gratis? No, madame, no. Fue el café solo francés lo que nos inspiró. Una simple taza de café,
el negro y dulce sabor de la libertad. ¿Y por eso está usted cerrado? Sí, madame. Solo sirvo a los pensadores, filósofos, revolucionarios. Y usted, madame, con su educado top y sus tacones puntiagudos, no es nada de eso. ¿Esto no es una cafetería? Sí, para la gente educada. Cualquier otro día le hubiese dado un buen puñetazo en la cara a ese tipo. Pero cabía la posibilidad de que me ayudase a entrar en la galería. ¡Monsieur! La vida pasa, madame. Las arenas del tiempo se cuelan entre sus dedos. Sí, puede ser, pero... No sabemos lo que queremos, y aún así, somos responsables de lo que somos. Se ha cometido un crimen. Eso es terrible, madame, pero ya sabe lo que dicen. No, pero creo que usted me lo va a decir. La vida comienza tras la desesperación. ¿Es vrai, no? Supongo que sí. Me estaba llevando a la desesperación. Durante los disturbios, luchamos contra los opresores. ¿En serio? Seguro que fue algo horrible. Pues sí. Salvo que me hicieron quedarme detrás de las trincheras con los demás camareros. Hacíamos litros de café para alimentar a la resistencia. No había hecho tanto café en mi vida. Claro está, nuestros héroes se pasaban la mitad del tiempo haciendo pis. Pero con nuestro café recorriendo sus venas, luchaban durante toda la noche. Nada de eso me servía para librarme del sargento Mou. Au revoir. Monsieur. El camino a la iluminación es muy largo, madame. Tal vez quiera recorrer ese camino conmigo. Au revoir. El menú ofrecía café solo, así como una escasa selección de bebidas. Una prolija vidriera tintada, irresistible para los turistas. El cuerpo seguía allí. Tenía que volver a entrar. Era una oficina. La oficina estaba llena de cosas extrañas. El urinario era decorativo y desconcertante. No me iba a ir de allí sin comparar notas con George. Ronnie, estoy en la exposición de Montmartre. No te vas a creer la primicia que tengo. Me tomas el pelo. Ese sitio está muerto. ¿Qué puede haber pasado para que sea emocionante? Han robado un cuadro y disparado al propietario de la galería. ¿Qué? Vale, habla con cualquiera que haya visto lo sucedido. Analiza el lugar. Y llámame en cuanto tengas la historia. Si te das prisa, podrías salir en la edición de la tarde. Adiós, Nicole. Podría ser la primicia que llevo años esperando. Salut. Bonjour, madame. Ese incidente que decías, ¿qué pasó exactamente? No quiero hablar sobre ello. Solo puedo decir que estoy de guardia y debo... ¿Sabes que si estás cansado, no haces bien tu trabajo, verdad? Madame, soy un profesional entregado a su trabajo. Nunca eludiría mis responsabilidades. No me moveré como si mi vida dependiese de ello. O mi trabajo. ¿Te interesaría ver mi foto del ladrón? Es ne pas se rompa. He recordado algo más relacionado con el crimen. Pues ve a contárselo al inspector Navet ahora mismo.
¿Entonces puedo entrar? No. ¿Te interesaría ver mi foto de ladrón? Es ne pas se rompa. No, no estaría interesado en mi pase de prensa. El sargento Moon le vendría bien uno de esos famosos cafés. Gracias, sargento Moon. Monsieur. Madame. No soy quien usted cree que soy. El ser en sí es el objeto, la cosa. El ser es lo que es. Eso es de Sartre. El ser y la nada. Bravo, madame. ¿Ha acertado de casualidad? Au revoir. Nunca había visto una carta de bebidas tan escasa. Monsieur. Madame. El camarero odiaba a su clientela. Tenía que convencerlo de que yo era diferente. Todo ser vivo nace sin razón. Prolonga su vida mediante la debilidad y fallece de mera casualidad. Conozco esa sensación. ¿Podemos hablar? Lo lamento. No tengo tiempo para hablar de recursos humanos, planes de pensiones o cualquier otro de sus magujeos. Bueno, yo tampoco. Au revoir. Monsieur. Madame. Todo ser vivo. Conozco esa... Salut. Bonjour, madame. ¿Sabes que si estás cansado? Madame, soy un profesional entregado a su trabajo. Nunca eludiría mis... No me... Bien. Gracias de nuevo por tu ayuda. No quería volver a llamar a... Monsieur. Madame. Todo. Conozco. Oh. Mire mi pase de prensa. La liberté. Madame, no es usted la persona que yo creía que sería. Debe usted aceptar mis más sinceras y sentidas disculpas. Pues claro, las acepto. Pero, ¿por qué? La Liberté, el gran periódico de la libertad. En el fragor de la batalla, cuando fluían el gas lacrimógeno y la sangre, fue la Liberté quien llevó la voz de nuestra revolución al mundo. Ahora sé que no es usted el tipo de mujer que me pediría un croissant con almendras. Es usted una auténtica hija de Francia, y yo soy su humilde servidor. Monsieur. Madame. ¿Podemos hablar un ratito? Cuando quiera, madame. ¿Ha visto que pasase algo en la galería antes? La he visto persiguiendo a un repartidor de pizza. Dijeron que había matado a alguien. Así es. Robó un cuadro y disparó al dueño de la galería. Ah, ¡qué cerca estamos de la muerte! ¡Y qué lejos estamos de llegar a comprenderla! Bueno, ahora debo regresar al interior y descubrir qué ha pasado. La aplaudo, madame. Buscar la verdad es una digna ambición. Ese es mi deber como periodista. ¿Me podría dar un café? ¿A usted, madame? Claro. Solo le puedo ofrecer un tipo de café. Solo, fuerte. Y en una taza pequeñita.
Un momento. Aquí tiene su café, madame. Gracias, monsieur. El café estaba fuerte y caliente. ¿Podría hacerme un café para llevar? ¿Para una compañera revolucionaria? Pues claro. Un momento. Aquí tiene su café para llevar, madame. Gracias, monsieur. El camarero no necesita... Salut. Bonjour, madame. Sargent Tumu, te he traído un café. ¿Café? Fantástico. Es lo que necesitaba. Pero espera, no debo. Tengo un problemilla. Seguro que una tacita de café no te hará daño. Me tientas, madame, pero no puedo arriesgarme. Lo siento. Ese incidente tenía que ver contigo, un café y tu problemilla. Es una historia de infortunio. Soy todo oído, sargento. Bueno, ya que pareces bastante comprensiva, me explayaré más. Por favor. Yo estaba a cargo de la seguridad canina del mismísimo presidente. Un día, en vacances, se fue a mantener una charla en privado con una ministra. Me quedé a solas con su perra. Había tomado café para no dormirme y llegó la llamada de la naturaleza. Así que até a la perra a un árbol y fui a hacer un pis secreto. Cuando volví, la perra estaba en medio de una aventura dangereuse con el terrier de la ministra. ¿Pero cómo lo descubrieron? Bueno, 2 meses después, la labrador del presidente dio a luz a 6 bellos mestizos. Y a mí me degradaron a sargento, justo después del divorcio del presidente. Has sido víctima de una gran injusticia, sargento. ¿Eso crees? Pues claro. Sabías bien que no podías dormirte en tu puesto. Protegías al mismísimo presidente. Bueno, a la perra del presidente. Ah, para el caso es lo mismo. Sí, supongo. Al beber ese café, realizaste el mayor sacrificio de nuestra gloriosa república. ¡Sacrificaste tu carrera! Lo cierto es que he visto así. Y ahora Francia te necesita de nuevo. Está diciendo, ¡bebe, sargento Mu! ¡Bebe! ¿Así? Así es. O bebes, o te quedas dormido en tu puesto. ¿Qué va a hacer? Supongo que será... ¿beber? ¡Bravo, sargento! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Disculpa, madame. Debo usar la sala del pequeño gendarme. Me ha atravesado directamente. ¿Puedes vigilar la puerta de la galería por mí? Oh, puedes contar conmigo, sargento. Había distraído a Mu. Era ahora o nunca. ¿Cómo ha superado al sargento Mu? A mí no me engañará tan fácilmente, madame. Luego la interrogaré. Nico, me alegro de verte. ¿Y por qué no lo haces? El inspector me está vigilando como si fuese un halcón. No podré entrar sin distraerlo. Veré qué puedo hacer.
Inspector Unabe, ¿tiene usted un momento? Mi tiempo es una esencia valiosa. Dese prisa. Supongo que este es un caso bastante complejo. Ha sido un robo que se ha complicado, ni más ni menos. Pero seguro que hay algo más que eso. No haga conjeturas sin fundamento, madame. El cuerpo de la víctima ofrece una imagen sencilla, más fiable que cualquier declaración. Tenga en cuenta el impacto de la bala y fíjese en la ausencia de sangre. Ha sido un homicidio casual, nada más. ¿Ha visto que han saboteado la alarma? He interrogado a todos en el escenario del crimen, madame. Sé que han desactivado la seguridad. Pero prefiero las pruebas biológicas a las meramente circunstanciales. Cuerpos, sangre, cosas importantes. ¿No le parece muy sospechoso que hayan desactivado la alarma? El equipo forense llegará pronto. Comuníqueles a ellos sus preocupaciones. A mí no me molesté con las tonterías circunstanciales. ¿No le parece extraño que el ladrón haya seleccionado precisamente ese cuadro? La vida está llena de cosas extrañas. Los guantes sin dedos, la caca blanca de los perros, el vello nasal. Prefiero concentrarme en el asesinato. ¿Por qué no revisa las grabaciones de las cámaras? Madame, esa no es mi especialidad. Es el cuerpo lo que me preocupa. Pero esas grabaciones son pruebas. Podrían ayudar a identificar al ladrón. Error, madame. Son un simple indicativo. La única prueba real son los fluidos corporales. A menos que sepa algo que yo desconozco, déjeme en paz. Las únicas pruebas que interesaban al inspector Unabe eran las más sangrientas. ¿Qué opina usted del estadounidense George? Que es muy sospechoso. ¿Podría hacer alguna declaración, inspector? No es el momento, madame. Gracias, inspector. Ya le avisaré si recuerdo cualquier otra cosa. Si quería distraer a Nave, tendría que encontrar nuevas pruebas o fingir alguna. Y cuanto más sangrienta, mejor. La salsa de tomate había salpicado todo el suelo. Ni de coña iba yo a limpiar todo eso con las manos desnudas. Discúlpeme, padre. Padre Simeón, hija mía. ¿Está usted bien, padre? Ha sido traumático, pero sí, estoy bien, gracias. ¿Podría hacerle unas preguntas sobre el crimen? ¿Qué tipo de preguntas? Soy periodista de La Liberté. Supongo que no pasará nada. Pregunta, venga. ¿Ha visto algo que pueda ayudarnos a identificar al asesino? El demonio adquiere muchas formas, hija mía. Me temo que no he podido verlo bien. Cualquier cosa servirá. Lo siento mucho, querida. Estaba distraído. ¿Qué me puede contar sobre Henri? Una víctima inocente, como cualquiera de nosotros. Si traficaba con obras tan impías como la obra del Serb, ¿quién sabe qué más pecados estaría ocultándonos? El padre Simeón me hacía sentir culpable. Siempre me pasé igual con los curas. ¿Por qué ha venido hoy a la galería, padre? Dios me ha traído aquí. He visto el cartel de la exposición y tenía que venir. ¿Qué quiere decir? Sabía que había un gran mal en la Maledictio. Era mi deber acabar con él. El pintor era el Serb, el serpiente. Es que no lo ves.
¿Un gran mal? ¿Qué pretendía ser usted hoy aquí? Quería ser testigo de lo que fuese que conjurase el demonio. Creo que no ha tenido su espectáculo, padre. ¿Eso crees? Un hombre ha muerto, señorita Collag. Yo diría que se ha salido con la suya. Eso no me iba a ayudar con mi historia. ¿Qué me puede contar sobre el cuadro? Es grotesco y maligno. ¿Cómo puede ser maligno un cuadro? Matando a todos los que entran en contacto con él. ¿Entonces somos los siguientes? No te rías de las artimañas del diablo, Collag. Mi pase de prensa. Como ya he dicho, trabajo para la Liberté. Bien, pues advierta a sus lectores de que ese cuadro es maligno. ¿Qué opina usted de esa mancha? ¿Eso es sangre? Creo que es solo tomate. Me pregunto si tendrán una fregona. Nos enfrentamos a la muerte y al castigo divino. No es momento de ponerse a limpiar. El padre Simeón no era muy claro al hablar. Gracias por su... El cura no tenía nada útil que ofrecer. ¿Es usted Arthur Lane, el crítico de arte? Enchanté, madame. ¿Y qué ángel dice que es usted? Soy Nico Collard, periodista. Ah, un ángel caído entonces. Son mis favoritos. ¿Qué me puede contar sobre el cuadro que han robado? Se titulaba La Maledicio, una obra desconocida que acaba de salir a la luz. ¿Quién era el autor? Una figura misteriosa conocida como el Serp. Hay quien dice que era alumno de Picasso. Era bueno, pero no tan bueno. Su verdadera identidad es un misterio. ¿Qué me puede contar sobre el robo? Ah, ha sido algo traumático. ¿Qué desea saber? Hábleme sobre el tiroteo, monsieur. ¿Ha sido todo tan rápido? Tómese su tiempo. ¿Qué ha visto? No estoy seguro. Tal vez pueda contestar a sus preguntas durante una cena. Lo lamento, monsieur. Tengo una agenda apretada. ¿Ha visto al ladrón? Habría intentado detenerlo, pero era demasiado rápido. ¿Sabía usted que la alarma había sido saboteada? No. ¡Qué espanto! Supongo que por eso no está sonando la alarma. ¿Qué me puede contar sobre el papel que jugaba Henri en la galería? El bueno de Henri. Un diamante entre toda la porquería del mundo del arte moderno. Era el dueño de la galería. ¿Qué vamos a hacer sin él? El padre Simeón dice que el cuadro es maligno. Ese sacerdote está loco. La Maledicio es un cuadro, y un cuadro no puede ser maligno. ¿Ha hablado usted con George? ¿El estadounidense? Sí. Me prometió que arreglaría con la policía todo malentendido que pueda haber por mi presencia aquí. Mire mi pase de prensa. Y yo que pensaba que era usted demasiado guapa y joven para ser periodista. Gracias por su ayuda, Monsieur Lane. No iba a conseguir sacarle nada útil a Lane. No conocí al dueño de la galería, pero seguro que no se merecía esto. ¡Inspector! ¿Sí? ¿Ha visto esa mancha en el suelo junto a la puerta? ¿Qué cree que puede ser? No puedo perder el tiempo hablando de higiene doméstica. Déjeme hacer mi trabajo. Gracias, inspector. Ya le avisaré. Si quería distraer a Nave, tendría que encontrar... Y cuanto más sangrienta, mejor.
George. Sí, Nico. ¿Por qué dices que necesitas entrar en la oficina? Estoy convencido de que el ladrón era alguien de dentro. Creo que la prueba está en la oficina. ¿Y qué te impide entrar? El superpolicía ese. ¿Y si creo una distracción? Hazlo y te dejaré quedarte todo lo que encuentre. Trato hecho, George. Tenía que conseguir alejar al inspector de la puerta de la oficina. El busto era asombroso. Pobre. Al menos había limpiado. Hubiese sido una idea horrible llamar la atención. No pude usar el cuadro para distraer al inspector Navi. En cualquier caso, no sin meterme más pro. Era una masa informe de chicle. Lo llevaría alguien en el zapato. La mancha era un desastre. Ni de coña iba yo a limpiar todo eso. Cogí el chicle con mi pase de prensa, con la esperanza de que el inspector no se diese cuenta. ¡Inspector! ¿Sí? Sigo pensando que debería usted ver esa mancha. Ya le he dicho que no me interesa. Deje eso para la chica de la limpieza. ¿En serio cree que es un caso simple y cerrado? En efecto. Simple, cerrado, sellado y entregado. ¿Estás seguro de que no quiere investigar la alarma? A menos que me ofrezca nuevas pruebas, déjeme hacer mi trabajo. ¿Qué me puede contar sobre la maledicción? Es un cuadro. Lo han robado. Punto. Entonces... Oh, prefiero una visión más vista. Tal vez la inter... Madame, no acepto. ¿Cree que George es un sospechoso? Como ya le he dicho, no suelo equivocarme en estas cosas, pero estoy hablando demasiado. Gracias, inspector. Menuda distracción más elaborada. Aunque me preguntaba si bastaría con eso. ¡Inspector! ¿Sí? ¿Ha visto la mancha que hay allí en el suelo? Parece ser sangre. Pues sí. ¡Qué curioso! Debo investigarla inmediatamente antes de que uno de estos idiotas la pise. Interesante. Tal vez sea el momento de usar la máquina. Vale, George. Debería estar distraído un buen rato. Buen trabajo, Nico. Ya te contaré qué encuentro en la oficina. Estaba seguro de que el inspector no me había visto colarme, pero tenía que darme prisa. No iba a tardar en echarme de menos. ¡Por fin, Stobart! Lo siento, señor Rickenbacker. He estado ocupado. Eso espero. Estoy viendo las noticias. Oh, ¿algo interesante? Sí, alguien ha robado un cuadro. ¿En serio? Sí, uno que usted aseguró. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, el tipo estaba armado, señor. ¿Y? ¿Cree que debería haberme lanzado delante del ladrón? ¿Haberle tirado al suelo? ¿Hacer que me disparara? Eso me hubiera hecho sentir mejor. Bueno, encuentre el cuadro o deme un buen motivo para no pagar la indemnización.
Por favor, dígame que tiene alguna pista. Estoy en ello. El teléfono era un anticuado modelo rotatorio. El auricular parecía grasiento. Era difícil determinar si la lámpara de lava era retro o simplemente vieja. El tablón de Henry estaba cubierto con todo tipo de basura. No quería llenarme el bolsillo de alfileres afilados. No necesitaba una tarjeta de visita. La pluma podría haber sido útil, pero claro, podría haberme dejado el bolsillo hecho un asco. No quería llevarme la cinta, tenía la impresión de que no la iba a necesitar. No sentía la necesidad de... Sería muy estúpido llevar un bote de tinta. La tinta me hubiese manchado las manos. Era el periódico en el que trabajaba Nico. Nico tenía el sueño de ver su historia en portada algún día. El mechero estaba corroído y mugriento. Seguramente no volvería a funcionar nunca. Decidí dejarlo. No había nada más dentro del cajón. La carpeta parecía interesante. Seguro que estaba a rebosar de prueba. Era una factura de una compañía llamada Vera Security por el trabajo realizado. No eran los tipos que les había recomendado. Henry había elegido una empresa de seguridad diferente a nuestras espaldas. Vera Security no me sonaba de nada, pero había una dirección y un teléfono en el documento. No había motivos para volver a registrarla. Era un reloj de aspecto un tanto ostentoso. El sofá había sido muy maltratado con el paso de los años. La estatua era alegre. Así de cerca pude ver que la hoja de parra tenía una bisagra. Era una estatua de Henry prácticamente desnudo. Una hoja de parra estratégicamente colocada. No me imaginaba a Henry como músico. A Henry le encantaba el desorden. El sistema de seguridad era viejo. Había hecho fotos sueltas y las había grabado en una cinta. Por lo visto necesitaba un código para poder ver la grabación. No había motivos para volver. Ese calendario parecía ser obra de un niño pequeño. Henry había rodeado el 27 de mayo y escrito cumpleaños. El pobre no llegó a disfrutar de su gran... Nada. Bingo. Rebobiné la cinta hasta antes del robo. Ese era el primer fotograma interesante. Era Henry estudiando la maledicción. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Esa era la primera imagen. Nico y yo estábamos observando la maledicción justo antes del robo. Es curioso. En su momento el cuadro no me pareció nada llamativo, tan solo extraño. Una buena vista de la maledicción. Casi podía entender por qué el padre Simeon creía que era maligno. Tenía un aura especial a su alrededor. La imagen estaba un poco borrosa, pero en el centro del cuadro se veía lo que parecía ser una serpiente mordiéndose la cola. Pensé en lo que había dicho el cura. Sin duda, aquel cuadro tenía algo realmente desconcertante. El asesino con las manos en la masa. No había nada especialmente llamativo en él. El sistema de seguridad había pillado al asesino de lleno descolgando la maledicción. Sabía exactamente qué cuadro llevarse.
Lo que más chocaba del cuadro era esa serpiente. El momento en que las cosas se torcieron. ¿Por qué no se apartó Henry cuando el ladrón sacó el arma? De haber sido yo, hubiese hecho lo que el tipo me pidiese. Había algo escrito en la parte delantera del casco, pero no conseguía discernirlo. Lo que más chocaba del cuadro era... El texto era un simple borrón. El asesino dándose a la fuga. En la parte delantera del casco ponía Waterloo Motors. Eso podría ser útil. El cuadro ya no estaba. Allí estaba yo, analizando la caja de la alarma. Espero no haber parecido muy sospechoso. No lo había pensado cuando estaba echando un vistazo a la cámara. Esa era la última imagen. Me parecía que ya había encontrado... En la basura encontré una carta del banco de la tarjeta de crédito de Henry en la que le exigían que pagase ya. Había una lista de compras extravagantes en diversas tiendas de ropa femenina. La dirección indicaba que Henry vivía en el muy caro y lujoso distrito 16 de París. Dejé la carta de nuevo en su sitio. No me importaban los problemas económicos de Henry, pero ahora ya sabía dónde vivía. ¡Monsieur! ¡Se ha colado ahí dentro! ¡Y ahora está estropeando todas mis pruebas! Estaba buscando el nombre de la empresa de catering. El queso estaba para morirse. ¡Ajá! ¿Para morirse o para matar? ¡Le acuso a usted, monsieur... monsieur... Stobart. George Stobart. Le acuso a usted de venir en busca de queso y matar al dueño en un momento de enajenación producido por el queso. Pues no. Soy de Paris Mutual, la aseguradora de la exposición. ¿En serio? Sí, en serio. El tiempo lo dirá, monsieur. La verdad saldrá a la luz, inspector. Quien se arriesga, gana, monsieur Stoba. Quien ríe último, ríe mejor, inspector Navet. Aquel tipo estaba muy loco. ¿Acaso tengo que recordarle, monsieur, que se ha cometido un crimen muy grave? Voy a tener que pedirle que regrese a la galería. Pues claro, pero tengo que hacerle unas preguntas. D'accord, pero recuerde, todo lo que diga podrá ser usado en su contra, monsieur Stobart. Vale, lo tendré en cuenta. ¿Conoce usted una aseguradora llamada Vera Security? No he oído nunca hablar de ellos. Ahora debo seguir con mi investigación. Es muy probable que la cámara de seguridad contenga pistas sobre la identidad del asesino. Monsieur, yo soy un profesional y usted es un novato. Déjeme la investigación a mí, colega. Monsieur es estadounidense, ¿no? Sí, nacido y criado en California. Pues claro, supongo que en el fondo quiere usted ser como esos tal Starkey Batch, ¿verdad? De marcha por ahí con coches veloces, chicas guapas y disparando sin parar. Una idea interesante, inspector, pero no es mi estilo. ¿En serio? Permítame decirle algo, monsieur. Es usted mi principal sospechoso. Puede irse, pero sepa que volveré a hablar con usted. Tenía pistas muy valiosas. Pero antes de seguirlas había un asunto importante que requería mi atención. Oye, Nico, ¿te apetece ir a tomar un café rápido? Claro. Me alegra anunciar que ya he completado mi investigación preliminar. Este es oficialmente el escenario de un crimen de venirse.
En los próximos días los volveré a interrogar a todos. Nadie debe abandonar el país, sobre todo usted, Monsieur Stobart. Monsieur Lane se quedará aquí para asegurar las instalaciones. ¿Mu? ¿Sí, inspector? ¡Déjalos salir! Ahora mismo, señor. Dos cafés, por favor. Bien hecho, Nico. No sé qué habrás hecho, pero ha funcionado. Monté una pequeña distracción y Navé ha picado. Creo que Navé pica con cualquier cosa que tenga sangre. ¿Sabes qué? Toda esta historia, el robo, el asesinato, no tiene ningún sentido. ¿Qué quieres decir? Como ya he dicho, creo que fue alguien de dentro. Continúa. Alguien desactivó la alarma, pero solo en un cuadro. Déjame adivinar. ¿La mala de Chío? Exacto. Y pretendo averiguar quién ha sido. La cámara ha grabado una imagen del ladrón. Su casco tiene escritas las palabras Waterloo Motors. Interesante. Creo que también tengo un buen par de fotos. Pero tengo que analizarlas con calma en casa. Genial. Avísame de lo que descubras. Bueno, el cura cree que la maledicción es maligno. George, está loco y punto. Sí, puede que tengas razón, pero aquí está pasando algo muy raro. Tengo la dirección de la compañía de seguridad que contrató Henry. No es la que yo le había recomendado. Mucha suerte en tus investigaciones. Bueno, debería irme. Esta historia no se va a escribir sola. Oye, George. ¿Sí? Me alegro de volver a verte. Yo también me alegro, Nico. Observé cómo se alejaba. El sonido del tráfico, el sol brillando, un crimen que resolver. Y Nico volvía a mi vida. Según me acercaba al apartamento de Henry, empezaba a dudar. No tenía claro que fuese muy buena idea ir allí justo después de su muerte. La dirección me llevó a un centro comercial de un callejón sin salida. Normal que no supiese nada sobre Vera.